15 horas con 32 minutos, tiempo del centro en la República Mexicana. Ahora sí, vamos hasta Tijuana, hasta Baja California. Se está buscando activar una alerta de género por violencia hacia las mujeres y feminicidio. Vamos con el reporte de mi compañero Juan Arturo Salinas. Juan Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes también a tu auditorio. Ahora sí, tal como lo señala Héctor, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, anunció que pues no concluirá el mes de febrero sin que Baja California active esta alerta de género. Y es que en fechas recientes, Héctor, lamentablemente, se han registrado aquí también casos específicos de feminicidio, casos de homicidios también en contra de mujeres. Y lamentablemente, te reitero, pues esto ha despertado pues una gran inconformidad de sectores que, por cierto, ayer marcharon precisamente congregándose en una glorieta que sería el equivalente allá a la Glorieta del Ángel en la capital del país. Aquí la conocemos como la Glorieta de las Tijeras, pero es la glorieta, el monumento a México, y marcharon hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde, bueno, pues también hicieron sus pintas en demanda justamente de seguridad y de justicia. Te comento que apenas esta semana fueron localizados los cadáveres de dos mujeres, una de ellas calcinada y otra, una estudiante universitaria, maniatada dentro de una bolsa negra abandonada en un basurero clandestino. Y esto pues motivó también manifestación allí en la Universidad Autónoma de Baja California. Y vuelvo al tema del gobernador. Él señala que estos casos pues son sumamente lamentables, que ya hay planes junto con la Guardia Nacional, junto con el Ejército, junto con la Marina, para tratar de evitar precisamente este tipo de casos. Por eso es que también activará, te reitero, anuncia la activación de la alerta de género. El tema de las mujeres, al igual que en la capital del país, Héctor, pues ha calado hondo entre diversos sectores, como te comento, tan solo estos ejemplos que te doy. Pero en lo que va de febrero, son ya al menos 6 casos de ataques, de muertes de mujeres, y en lo que va de el año pasado y este, pues ya suman cantidades considerables, habida cuenta pues una serie de aspectos y de factores que se han presentado aquí en la frontera, desde los casos de violencia intrafamiliar hasta la participación cada vez de más mujeres, lamentablemente también en temas del crimen organizado, y esto pues las pone en una situación muy vulnerable. Es la información desde la frontera, Héctor. Así es, un tema en el que debemos de trabajar en toda la República Mexicana, el fin de la violencia de género en contra de la mujer y desde luego totalmente y radicalmente en contra de los feminicidios. Juan Arturo Salinas, muchas gracias por el reporte. Buenas tardes. Saludos y un abrazo fronterizo para ti y para tu auditorio. Gracias igualmente. Gracias a Juan Arturo.